amigos, ¿cómo están? Le damos la más cordial de las bienvenidas a Viernes que te quiero, Viernes, con mis amigos y compañeros Pilar Miranda, Francisco Matías. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Tanta fiesta, celebración? Fiesta, ¿todavía es fiesta todavía o no? Fiesta. Todavía, pero todavía falta. ¿Hay días todavía? ¿Hay días? ¿Qué queda todavía un restito? No, yo creo que el tiempo que queda, bueno, no, para los más jóvenes quizá, es para recuperar el cuerpo. Quizá, es verdad. Que queda. Sí. Pero es que también no hay que confundir libertad con libertinaje. Sino para ¿Para qué destrozar el cuerpo? Sí, ¿usted cómo lo ha pasado? Pues bien, muy bien. ¿Con estas actividades? Oiga, estuvo de onomástico. De cumpleaños. De cumpleaños. Sí, qué lo pasé bien. Ya, mira, mira, no te lo puedo creer. Oye, no me lo esperaba. No. Ahora vamos a aprender la vida. Igual tú. A ver. ¿Ya? Me encantó. Me encantó. Ahí está. Pero dejemos la P de Paulina. ¿Pero por qué me hacen la cosa? Porque que se queda la cagada a mí? Sí. ¿Qué hago? Sí. A ver. Tira el micrófono, a ver. Pero me da miedo prender esa vela. ¿Pero porque cómo se hace? Oye, ya, a ver, yo para mí misma la prendo. De la misma festejada. Yo misma me prendo la vela. La misma festejada. A ver. Ay. Uno tiene... A ver, ¿cómo? Ay. No sé, yo pienso que... No, yo creo que la pusieron al revés. La pusieron Oye, al revés. Jugo la pusiste al revés. A ver. Presta. La pusiste al revés. Uy, te perdió toda la emoción esto. No, yo creo que está al revés porque no tiene la mecha. No tiene la mecha. ¿Viste? ¡Ay! Ah, ¡cumpleaños! ¡Rápido! ¡Antes que se acabe! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, Paulini! ¡Que los cumpla feliz! ¡Bravo! ¡Salió muy bien! ¡Me voy a llorar! ¡Qué emoción! ¿Se emocionó? No. Ya, bueno. A ver, mini borde... Me va a faltar talento para mandar un micrófono. Un mini mordisquín. Ya. Un mini. Yo pensando que era un... A ver. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, qué lady! Me encantó. Aro. Querido, oye, pero ¿qué ojalá lo haya pasado muy bien. El 11, ¿cierto? Sí, el 10 más 1. Sí, el 10 más 1, perfecto. Oiga, púsese delante de la cámara, hermano. Sí, discúlpeme. Oye, ¿cómo estuvo cumpliendo? Ya que está la producción. Bueno, entretenido. ¿Cuánto cumplió? 28, 29. ¿Usted? Sí, más o menos. Me parece perfecto. Carreteando. Sí, dándose. Sí, ¿y qué pasó? Bueno... PMB. Oye, pero cacha que ni una vela podemos prender y menos aún colocar. Es productora. Bueno. Muchachos, Pilar. Muchas gracias, está haciendo mi mejor. Paulina, buena mujer. Obvio. Ay, qué chistoso. Ay, Dios mío, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué? Yo estaba aterrada. Pilar. Claro, buena mujer. Buena mujer igual. Sí. ¿Y Pancho? Pancho, bueno, buen muchacho. Sí. Voy a ser tu pie para... Oh, qué lindo. Ay, no se la creen ni ustedes, güey. Sí. Podríamos darle otro significado, pero no. ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Sabes que yo tenía... Ya, te voy a contar algo. Ya, que... dale. Yo tenía un pinche alguna oportunidad. Ya. Un pinche oportunidad que se había grabado el... Las iniciales de su polola, de su primera polola, pero no. Así, grosa inicial. Y cada vez que, por ejemplo, era P, así como PBM, claro. Y cada vez cambiaba, pues entonces decía, por ejemplo, Paulina, buena mujer, y así. Inventaba. No, y inventaba, hombre, sí. Están creativos. No, de haber bueno. Tu pie más grande le dije que tatuarse el nombre. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Me la pelotudez para yo conozco varios tarabos que lo han hecho. Sí. Se han tatuado el nombre, pero la inicial o el nombre. No, el nombre. Ah, no, ahí ya estamos. Funao. El nombre. Sí. Y hay mujeres también que se así sí. Como tatúan como. Yo he visto el cachete como. Claro, como esto es de tal. Sí, he visto. Esto es de tal. Sí, no lo has visto como esto es de tal. Pero eso se ha visto como. Qué bueno que no me he encontrado con ninguno. En TikTok se ve eso, pero no. Pero yo no he visto eso así como. ¿Ustedes han visto? No, yo en vivo. ¿Tú te has pillado así? A mí nadie se me ha tatuado mi nombre. No. No, pero que tú hayas visto nombres tatuados. No, yo vi en TikTok. En TikTok le va. ¿Ustedes tienen tatuaje? No, pero me gustaría. Sí, yo tengo uno. ¿Tienes uno? Sí, no, yo no tengo no hay para aquí. Pero uno, pero ya. Sí, no, pero ¿se puede mostrar? No, yo sé que no tiene nada que ver. Que no lo es muestre. Que lo muestre. ¿En un lugar que se puede ver? Sí, en un lugar que se puede ver. Pero es un... En el brazo. No, pero...
¿Qué les pasa? Me siento, weón, sobrepasado. A ver, pues. No, lo que pasa es que tiene carga emocional. Dicen que todos los tatuajes tienen una carga emocional. Porque yo tuve un gran amigo que compartimos muchos momentos que se llamaba Willy. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, Chili Willy. No, pues, ¿ese? Que no pierda ¿tiene sentido un... no, lo voy a contar. No, si tengo un tatuaje. Tengo un tatuaje, pero no, me lo hice los 18 años. Ya, pero... A ver, y aparte pues, que muéstralo. Me lo hice con una cosa y después se deformó y de otra forma. Y qué desgraciada que eso te lo voy a mostrar. La Paulina, cómo se cae de risa, qué desgraciada. No tengo idea, pero bueno, ya me lo ¿por qué no te lo arregláis si no te gusta? Sí, es que no lo puedo porque lo tengo aquí como acá abajo. Un lobo marino. No, ¿pero dónde está? En la entrepierna. Aquí no. No está en la entrepierna. A ver, ya muestre. Sí, no, ahí. Si está acá. ¿Cómo está hasta ahí? Ya, está acá. Ya, pero ese es que. A ver. Era otra época y ya, todo. Ya, pero sí, no importa. A ver, ¿qué es lo que es? Que lo es que lo que pasa es que lo que es, no se ve lo que es. ¿Ah? Porque la gente ve otra cosa y yo lo veo como una orca asesina y se ve como un delfín. Te hiciste un delfín. ¿Ah? No, me hice una orca asesina porque yo estuve trabajando en Greenpeace muchos años. Ya. Y estoy en esta. Greenpeace, no, ¿dónde salí? Mucho tiempo y me obsesioné con el tema de las orcas. Yeah. Y esta es una especie de orca que... Delgada. Era un tiburón. Y, pero con el tiempo, yo creo que los cambios mutando en mi cuerpo se convirtió como un delfín, entonces no lo habíamos. No, pero ya, ¿cómo? ¿Cómo iba a adelgazarlo? ¿Ah? ¿Iba a adelgazar adelgazó, la orca? Adelgazó. A los 18 años me hiciste. A ver, y el pues... tatuador me dijo. Pero oye... En la galería... ¿Cómo se llama la que queda en Barro de Arana? ¿Qué te dijo? Que queda como hacia abajo. No. ¿Qué? Me muero. Bule Vargas con. Era un lugar. No, es que sí, en esa época iba a ser peor. Estoy hablando del 2000. Ya, sí, el 2000. Y el tatuador me dijo. ¿Qué te dijo? ¿Un tatuaje? Y yo dije, sí, ya, muéstrame una imagen. Y yo fui, no tenía imagen. Entonces me mostró el libro. Ay, Dios. Y empezó a dar vueltas y de repente veo la orca y yo dije, ya, esa. Y el tatuador me quedó mirando y me dijo, ¿una orca? ¿En serio? ¿Pero por qué una orca? No, porque me gustó. ¿Ya? Y el tatuador bien profesional me dijo también, trata de hacértelo en algún lado donde no te lo veas todos los días. Porque te puedes aburrir. Ya. Y yo qué hice, me lo hice en un lugar donde se vea todos los días. Y pasó una orca a un delfín. Ya, no sé, no, oye, es que me tenés con la intriga más. No, es con azul medio. Ya, entonces es un delfín. No, es un delfín, es una orca. Y las asesinas. A ver. Pero un poco, ya la cola ya, nomás, muestra la cola. Muestra la cola. Muestra la cola. A ver, no, no se ve nada. Es un lunar. Pan, no, un no se ve nada. Es un lunar, todavía me suena. A ver. Mira tu pie, es para grande. Ah, lo que pasa es que hacer así... el playero. Y ya, hoy es aparece. Con el tremendo brazo parece como un pejerrey. qué cosa más. Una tonina. Una verdad. No, si sé que es verdad, Paulina, no, si lo sé. No, pero mira, me imaginé algo peor. Sí, me imaginé algo peor. No, pero ganas no me faltan, fíjate. Ya. Pero me ¿y da... qué topas? Y todo el dolor. El dolor. Sí, es que depende. Es que estoy de repente media huesudita y dicen que donde no hay mucha carnita ya, duele. Ya, la poca carne. No, esa parte está bien como tiene que estar. Está bien, sí, está bien, está oye, todo escúchame, bien. Oye, escúchame, pero ¿por qué no lo hiciste por miedo? ¿Por miedo? Sí, por el dolor. Sí, por el dolor. Por el dolor. Porque... no sé, pues sí, me haría ponte tú uno por acá, pero por acá está el hueso. Pero ¿por qué? Entre medio de las cosas, así como no, pero un ojo, uno chiquitito. ¿Ah? Hay unas cositas bonitas sí. Que... ¿Pero qué? Como unas flores. Como unas flores. No, pero no tan grande, hay unos muy arreglados. Pero amiga, después se te pueden tapar. No, sí, me lo arreglo, amiga, me lo arreglo para que no se tapen. Pero aquí como que... Entre medio, entre medio. Pero que como una arboleda, esternón, como una arboleda. Está el esternón, entonces duele un poquito. ¿Ya? Eso. La espalda quizás acá, no ¿ya? sé, pues por ahí. Pero la espalda también está en la paleta, también va a doler. Ay, no, yo sabes que no, no. Los brazos no, los brazos no me gustaría. También soy media porque, cobarde. Claro, eso, es como yo soy media cobarde. Ay, para no eso son si... cobarde, el parcito, qué miedo. Sí. Uno hace cosas mucho más dolorosas. Más dolorosas. Como por ejemplo. Sí. Como por ejemplo. No, en general, en la vida uno hace cosas más dolorosas. Depilarse. Depilarse. Sí. Duele un montón. Duele, duele un montón. Sí, duele, no, sí, yo creo que hoy día no. Dentro de tanto los tatuajes. Yo una estupidez, yo estoy arrepentido, me lo voy a borrar, me voy a colocar un nombre, una mujer. Pero no has pensado, claro, cambiarlo encima, viste que te, como que te sí, lo arreglas y te tatuas. Y partimos cariños y llevamos prácticamente 22 años juntos. Más 18. Años de los que tenías cuando te lo hiciste. Mira, qué bonito. Sí, pues yo tengo un amigo que tenía un tatuaje así que no le gustó, también se lo hizo en la infancia, porque como a los 30 se lo arregló. Pero sí, pues se arregla, pero hay que hacerse algo más grande. O sea,
Pasar de esto al brazo completo. Y aparte que también hay que medio tener manga. Y hay que tener un brazo decente, como medio, algo musculoso. Mostrable, ¿no? Dice Fofito. Lleno de puntito blanco, falta de sol. Hay que no, si fue un error. Sí, sí. No, sí, eso es pan, Pancho. Eso es consumo de pan, gluten. Probablemente eres intolerante al gluten. Oye, pero ¿cómo? Pero, no, pero te estoy dando un consejo sabio. Pero a ver, disminuye, reduce la cantidad de pan y tus bracitos van a mejorar. ¿Tú dices que estoy muy bueno para la marraquita? No, no, pero es una cosa, uno lo atribuye. ¿Y el chaito igual? No, ese ejercicio. Ese ejercicio, ¿para qué no? No, yo consumo mucho pan. Yo soy igual a pan. Porque no toda la gente puede tener, ser un poco intolerante al gluten. ¿Y tú, estás consciente de este dictamen que me estás haciendo? Sí, o sea, sí. Te evaluó. Sí, te evaluó. Con fundamento, rápidamente una evaluación. Oye, ¿y el pan centeno igual o cualquier pan? No, el pan, no sé si tiene gluten. Todo lo que tenga gluten. Sí. Si eso es por intolerancia al gluten, se generan esos. Pero granitos. Esos puntitos, ¿estos puntos estamos hablando? Sí, pues esos puntitos. No, el chao chao, ese tiene otro. El chao chao no es de acá. Sí, pues yo. ¿La tiras tú igual? ¿Tú también? No, por eso saludo así. Muy poquito. No, yo no puedo. Pásame por el frente. ¡Hola, Pauli! Hola. Obvio. Ya, hoy vamos al tema que nos convoca. Oye, que son dispersos, se pasan. Es verdad. Sí. ¿Qué era lo que íbamos a hablar hoy día? Íbamos a hablar sobre las series. ¿Qué series? Series que te han marcado en tu vida, alguna película que quieran recomendar. Los Venegas. Los Venegas. Me encanta Los Venegas. Los Venegas. Sí, los vi todas. ¿Tú eres muy chica por Los Venegas? No, es igual, cachado. Sí, la abuela Yoli. Sí, sí. ¿Cómo se llamaba? El hijo que después desapareció. El hijo ¿Memo? De Venegas. Memo. Memo. ¿Su amigo? ¿Y después cómo que desapareció? ¿Cómo de amigo? ¿Cuál Memo? Amigo. Ah, como que Memo. ¡Memo! Oye, ¿desapareció? Desapareció. Desapareció. Sí, la Paulita está como preso o algo. Paulita está diputado un día. Sí. Y el viejo Guillermo, el papá, también fue alcalde. Sí, también. Bien político. Que era casado verdaderamente con la... Con la Silvita. Con la Silvita. ¿Qué vida de mierda tiene que haber tenido esa gente en ese momento? ¿Por qué? Grabando todo el día, trabajando todo el día juntos, sí, vivir, ¿o no? Bueno, pero se querían. O sea, es que si se querían y se llevaban bien, no sé. Bueno, no, perfectamente. No, no, pero me encantaba. Para mí los Venegas era como un clásico en el almuerzo. Uno miraba los Venegas. Sí, mientras almorzaba. Y además uno fue creciendo con los Venegas porque la Paulita era chiquitita. Sí, po. Sí, pues iba en el colegio. Sí. Y después tuvo hasta hija, po. En la misma serie. Claro. Y el tío, el compadre Moncho. Sí, compadre Moncho. El compadre Moncho. Yo creo que ese es el personaje más connotado de los Venegas. 80 y tantos es que el compadre Moncho está, pero como impecable. Impecable. Sí, impecable. ¿Cierto? Sí. No lo conozco en persona. ¿Lo encuentran atractivo al compadre Moncho? No, para nada. ¿Por qué? No, ¿por qué? No lo encuentro atractivo. ¿Cómo lo encuentras atractivo? No. Y tremenda mina que tenía de esposa también. Sí, por la Beatriz Alegre. Estupendo. Vaya a saber tú. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa tiene, dices tú? Sí. Estamos pensando como en el órgano reproductor. ¿Qué gracia tendrá? No, mira. ¿Qué gracia tendrá? ¿El órgano reproductor o el bolsillo? Una de dos. No creo el bolsillo, no. No, yo tampoco creo que el bolsillo. El bolsillo descartado. Que, o sea, que el bolsillo puede estar descartado. Pero la simpatía puede ser. Es una nueva teoría que el compadre. No, pero por muy simpático que sea, si no, ahí no, ¿qué? Oye, pero la teoría nueva esta, que el compadre Moncho era bien dotado. Nunca había pensado una degeneración tan grande al ver los Venegas. Porque en verdad sí tiene, claro, mujeres tenía, muy guapas, sí, tenía mujeres muy guapas, mujeres algo, guapas. ¿Pero algo de pensado no? No, la verdad que no. Algo. Yo decía que por simpático nomás. Sí, no, pero por simpático no. Simpático ni cagado. No. Bueno, y se separó. Está separado. Sí, sí, se separó. Y sí, capaz que con los años ahora ya no... No, no rendía. No rendía. Oye, pero es repetitivo el pensamiento. Oye, primero le dejó, claro que el compadre Moncho era pero un guerrero. Y ahora, como que ya... Como la vida. Claro. Ah, está bien. Pero es que así es la vida. Interesante teoría. Uno está arriba, uno está abajo. Nunca la había, nunca había escuchado esa teoría. ¿De qué? Del compadre Moncho. ¿Cómo se llama? ¿Era una vedette? La... Sí, Beatriz Alegría. Que está en pareja, ¿no? Te la sabía. Sí, que está en pareja nuevamente. Ya sí, pues se encontró ahora con otra persona. Con su primer, no, con lo que ha sido su primera pareja. Ah, no, no. Antes de la nefasta vida que tuvo con el compadre Moncho. Vente. Bien dotado también. El famoso es una tres piernas. El tres piernas. Oye, pero la teoría oscura y degenerada que eliminó el Pilar respecto al compadre Moncho, nunca lo había pensado. O sea, es una teoría, pero sí, puede ser dicen una teoría. ¿Y a dónde queda el amor? ¿Y dónde queda el amor en eso solamente? El amor surge a raíz de tanta pasión. No, pero ¿y dónde queda el amor? El amor puede fluir. ¿El amor lo puede todo? El amor, sí. ¿O no? Sí. Sí.
No, puta, ustedes que son interesantes. Porque nada que ver, ¿ah? Pero uno tiene que llevarse no, bien en todos los sentidos sí, de la palabra. Hay muchos aspectos. Y sí. Al final el amor es una decisión. Uno decide amar a otra persona. No es que, mira, no, esas son pelotudeces de enamoramiento nomás que se pasa. Dios, pero Dios, el de toda la vida. ¿Y qué pasa con esos muchachos que están empezando una relación? Uno lo decide, uno decide. Ya, este va a ser mi compañero, voy a compartir con esta persona mi vida, porque después contigo pan y cebolla, el enamoramiento ya no dura. ¿Para qué vamos a andar con cosas? Oye, pero me está destruyendo la ilusión. ¿Ustedes cuántos años llevan? Me van a decir que se sienten como en la primera semana que conocieron, el primer mes. El primer día. Llevo 14 años. Sí, pues tú. Montón. ¿Pero cuánto llevas tú? Yo llevo 13, 14, 15. 15. ¿Y? Montón. ¿No ha cambiado nada? No, no. ¿Viste? Sigo haciendo el amor. ¿Ah? Sigo haciendo el amor. Sigue siendo un amor, claro. Sí. ¡Harto! Por eso se mantiene viva su llama. Oye, lo del compadre es mucho mejor. Es que uno después de los 40 igual es como que se pone más... ¡Vivaz! ¡Ah! ¡Me gustó la palabra! ¡Me gustó! Yo ya me imaginé, yo me imaginé cualquier huevo ahora ya. ¡Qué interesante! ¿Sí? Oye, ¡vivaz! Mírala ahí. ¿Tú cómo te definías en la intimidad? ¡Vivaz! Está buenísimo. Uno, en vez de decir uno con la diosa, no, más vivaz, sí, tiene razón. Sí, te creo. Más decidida, más relajada. Más decidida, relajada. Sí, los prejuicios de lado. Sí. Las cosas que se dicen y uno pensaba, sí, uy, no, está ahí, ahora sí. Igual la haría, igual la piensa. Probemos. Sí, probemos. Sí, total, verdad. Que es verdad, te juro por Dios. Uno como que suelta cadenas psicológicas y... ¡Ay, Pancho, no sea la profunda! Pero es verdad. Pero sí, es verdad. Pero no, todavía no tienes 40 pil. No, lo sé. Uy, cuando tengo 40 la pil. Va a ser un torbellino. ¡Agárrate, cabrito! Oye, no, pero es verdad, sí. Sí, pues. Sí, no, sí. A otra vez pasa antes. Por supuesto, que uno tiene que abrir la mente de mucho antes. Ay, por supuesto, abrir la romper mente, cadenas, ponerse un poquito más vivaz. Sí, vivaz. Sí. No cuesta nada, amor. Sí, claro. Ya. Oye, qué buena esa. Todas las series que hemos recomendado, excelentes. Hemos recomendado hartas. Hemos hablado del aparato reproductor del compadre Moncho y de lo que nos gusta hacer en la cama por afuera. Ahí está la serie. Qué increíble. Qué bien. Ay, ay, ay. Pero chiquillos, yo tengo un excelente consejo que darles, porque Inmobiliaria Dobson está presente también en Magallanes. ¿Andas en búsqueda de arriendo o compra de una propiedad? ¿Necesitas vender en la capital del país? ¡Atención! Tenemos la solución para ti, Inmobiliaria Dobson, una empresa familiar de magallánicos orientados en hacer que tus sueños se hagan realidad. Contáctanos vía WhatsApp, en redes sociales o en nuestra página web www.inmobiliariadobson.cl. ¡Bravo! Muchas gracias por seguir confiando. Bueno. Si es Dobson, es bueno. Qué increíble. Sí, qué increíble. Por favor, muy bien. Ya, aparte de la serie de los Venegas, ya más adelante, ¿qué otra? Pero por ejemplo, ya, pero en series de ahora, de Netflix. O sea, yo creo que no hay como Breaking Bad. Súper buena en el verano. Para mí. ¿Ya? ¿Cuál? Breaking Bad. Sí, me gustó. Sí, pero no la vi como tan completa. Ah, entonces no la has visto. No, así como que vi algunos capítulos y después me perdí. Porque ¿la viste o no la viste? No la viste. No, sí vi algunos capítulos y después como que me perdí. Algunas capítulos, pero no. ¿Qué viste? ¿Tres capítulos? Sí, vi una familia. No. Pero no viste nada entonces. Sí. Ya, y escúchame, ¿y qué otra serie? Pero por ejemplo, series que nos agarraron así como nos, porque El pájaro canta hasta morir, no es una película. No, es una película. Sí. Y un libro. Una película eterna. Eterna, sí. Y Vikingos. Ah, sí, ya, esa sí la vi. Connotada. Sí. Ya, muy bien. A mí no me gustan Vikingos. Como de ficción. No, pero que está buena. Buena, sí. No, ¿No es de ficción? No, es de ficción, es como de época. Sí, yo me creía la guerra. Claro. La guerra, yo me creía. O sea, no es ficción, pasó todo lo que dicen ahí. Pasó. La época de los vikingos. Sí, pasó, pero no, pero era la época. Vivían por la cultura de los vikingos, eran más brigios. Eso sí que eran brigios. Pues. Llegaban, te agarraban, robaban mujeres, así. ¿Qué ya. ¿Qué onda? Chumpa adentro, nadie te preguntaba nada. ¿Chumpa adentro? ¿Pero qué es eso, chumpa adentro, nadie te preguntaba nada? O sea, como que las vikingas estaban realmente chumpa adentro. Sí, jodido. No, y las vikingas brava igual. Sí, demás, pues igual tenían que sobrevivir porque yo creo que chumpa adentro a veces las mataban. Sí. Pero no, de la potencia.
No entiendo nada, chupa adentro y los mataban. No, porque se mataban ahí como todos con todos y es violento. Es verdad, es muy violento. Pero qué asquerosidad. Pero buena la serie. Buena. Mira lo que le gustaba ver a la Pauli. Vikingo. Ya, pero es que tiene escenas como de mucha muerte. Muerte, sí, peleas como guerra. Que gana, saquear aldea. Y chupa adentro. Matan cura. Sí, sí, sí. Los vikingos eran bravos. Sí, pero me gustaba. Esa yo vi como dos, tres capítulos. Sí, me está jugando. Una época que estuve bien ha sido a las series. Grey's Anatomy la vi como tres veces, me gustó mucho. Claro, pero sí. Sí, buena, sí. Buena, buena Grey's antigua Anatomy. Esa. Antigua, sí. Antigua. Es sí. Como Beverly Hills, ¿no? Pero siguen avanzando, ¿cachai? Porque va como en la temporada 17. O sea, Melrose Place. Era media cachonda, igual esa manera. Era como los primeros cachondeos como en televisión que uno lo veía en Mega. Y un capítulo antiguo, sí, pero había ahí, ¿dónde? Y era como tipo 12 de la noche, sí, muy tarde. Sí. Hartas cosas pasaban alrededor de esa piscina. Era como una departamento, sí, ¿no? Sí, departamento. Sí, y todo bien estupendo. Sí, 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 y ahí sí. Y bien liberales, gringos para nosotros. Sí, por esa época. Otra cultura. Pero era bien cachonda la serie. Y drogas. Sí. Cosas se veían que uno estaba acostumbrado porque uno era pequeño. Y ahí ya empezó a alimentar esa espinita. Oye, ya. No, claro, pero ya. Sí, pues tuve harta serie ya, Grey's Anatomy, que igual ahí doctores son todos buenos para ahí. Es que ahí yo creo que eso pasa. Sí, yo creo que eso pasa en la vida real. ¿Qué cosa? Sí, que eran doctores. Sí, que todos se van así como a dormir al ratito y se juntan unos con otros. Sí, pero la Pilar lo quiere sexualizar todo. No, pero es que yo miro la tele y digo, todo esto es como para adultos. Dice que están las enfermeras tensas ahí y viene el doctor, chupa dentro. No, no, no pero. Que sea hoy va a ser algo muy ordinario. No, no creo que sea. Sí, no. No sé, bueno, esa, ¿qué más? Dexter, Lost, esas series así me gustaban. ¿Cuál es Dexter? La última que... Dexter era el científico que, en verdad, era asesino en serie, ¿cachai? Ya. Y mataba, pero mataba gente mala. Como que buscaba buenas malas para matar. Está bien, po. Está bien. Sí, estaba justificado. Ya, está bien. Esa fue como de las últimas que viste. La última que vi este verano, porque ahí me van a decir, me van a molestar. Ya. Pero es buena, es muy buena. Es una cursilería lo que se viene. No. Toy Boy se llama. Toy Boy. También la vi. Sí, la vi. Buena, ¿la vieron? Igual la vi. Sexual. La vieron. ¿Cómo te gusta? No, era. No, pero ¿sabes qué? Esas son las que uno recomienda en el grupo WhatsApp de las amigas. Sí. O sea que hay series, o sea, sí, que uno recomienda. O sea, yo en algún momento, amiga, pensé en poner ese negocio, te juro. Y lo miraba y yo decía, esto es, pero esto es lo que se necesita. Sí, pero ya por la trata de blancas. Es como la trata de blancas. Era mucho. Sí. No, ¿por qué? No, para nada. ¿Soy masculina? No, pero nadie. De baile, bailaban. De baile. Eran baile. Sí, de baile, claro, claro. De baile. Oye, buena serie, igual lo dicen. Bien guapos los cabros. Sí, estupendo. Sí, todos muy estupendos. Ahí sí. Pero esa, mira, hay como un yo creo que el público un género de series hot que entre las amigas uno se se recomienda. Pues, por ejemplo, esta 365 días. Sí, también. Hay una que es antigua, que no me acuerdo el nombre, que es como de época igual, pero Bridgerton. El protagonista es un morenito. Siento que me están haciendo el vacío esto. Esa de época, no me acuerdo cómo se llama. Ustedes, chiquillas que nos están escuchando, vean todas esas series. Ya, pero que son de hombres desnudos. Ojalá. Eso, eso es lo que quieren, eso es. No tanto, del torso desnudo. ¿Ya? Sí. Sí, un potito se ve de repente, así como... Sí, ya, loco. Pero le producen cosas esas series. Pero la pasión sí, que la actitud. Es que igual ya no. Sí, dilo nomás. No, dilo. Pero es que la mujer no es como no tanto. Es que yo me voy a ir hasta el señor director. Usted me dice, dígalo nomás. Después anda ahí arrepentido. No, toda la boludez que uno dice. Hemos dicho tanta weá. Sí, sí. Es verdad. Pero es que las mujeres se estimulan de una forma distinta. Exacto. Pero no es así tan explícito. No, pero no es necesario. Pero es la intención. La conquista. Esa es la imaginación. La potencia. La potencia. Y agarra a la niña y la carga. Eso es. Que le da y el... Sí. Sí, que te den como cajón malo eso. Claro, que nos cierra así. Sí. Ya, pero, la actitud. Ya, es la actitud. La actitud. Y esa serie tienen ese tipo de romance. Sí. Ya. Sí.
Pasión, pasión. Así que chiquillas, búsquenla y véanla. 375. Sí, Toy Boy también muy buena. Días, ¿pero qué? ¿Es de una pareja o de un...? Es de una pareja, sí. Me la han recomendado. Bueno, no la he visto. ¿Ah? Estaba ahí tentada para verla. La tengo guardada en mi lista. ¿No la he visto? No, pero me la han recomendado. ¡Bueno, no la he visto! Sí, ¡me muero! Sí, ya no sé. Ahora que ya me diste más recomendación, ¿no? Hoy día la noche voy a ir a poner. Hoy día la mañana, samba canuto. Hoy día la noche. Hoy día la noche saliendo de acá. ¡Play! Es verdad. Al tiro. Esa, entonces es como pornografía soft, ¿o no? No, 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 alcanza. Es como ya. Erotismo. Hábleme, ¿me puede abrir de culán? No, pues a ti te toca. ¿Yo lo hablo? Sí. ¿Quién lo habla? Ya. Pero háblelo bien, sí. Culán. Préstame tu cosita, por favor. Ah, no es pornografía. Tenemos que hacerlo bien. Yo le pregunto. No, para nada. Me extrañaba porque ustedes son piolas, son tranca, entonces. Claro, no. Que uno se recomienda con las amigas. Para estimularse. Eso, claro. Pero eso. O sea, y uno dice, ojalá estés con tu marido, ¿cachai? Ojalá vela en pareja. Bueno. Ojalá. Y bueno, y si estás sola. Si estás sola, bueno, también, ¿cuál es el problema? Tu novio está en otro lado. Pero igual se puede. Bueno, no dejemos la palabra. ¿Qué se puede? Bueno, ¿sabes qué más? Vamos a hablar de Pisco Culán. Claro que sí, pues este fin de semana necesitas desahogarte, necesitas pasar un buen momento o simplemente degustar un brebaje de aquellos. Solo tienes que conocer Pisco Culán, el alma de la Patagonia, pisco con denominación de origen, añejado Lenga. Encuéntrala en todas las sucursales de Latitud Sur. Oye, abrazo a los amigos de Latitud Sí, Sur. Sí, un aplauso. Y lo pasaron mal, entraron a robar a los amigos de Latitud Sur ahí en una plaza Esmeralda. ¿Qué es? Así que bueno, están saliendo adelante. Así que saludos. Todos a comprar allá para que salgan adelante. Sí. Más sí. rápido. Sí, la vamos a tener nuestras operaciones. Oye, escúchame, entonces, ¿qué otras series? Oye, te tiré como 20 en un sí, ratito, po, pero te dijimos un montón. Ya, o sea que usted, ¿y tú? Ya, entonces ya estoy viendo que a ustedes les gusta la serie cachondona, decís cachondona. Tú, ya, digamos, romántica, que ojalá terminen con un buen final feliz. Final feliz. Dios mío, pero sí. ustedes, ¿esa es la definición para ver una serie? No, pero ojalá, pues, no. Si no, ojalá, claro, ojalá. Ahí se agradece. Ahí se mide lo buena de la serie o no. Claro. Y las sombras de Grey, buena, yo nunca vi esa película. Sí, también buena. ¿Cuál? Pero no me gustó tanto. ¿Cuál? Las sombras de Grey. Esa... Ah, la película. Sí, pero no, sí, no era tan. Quizás la primera película yo la encontré ya más buenona. Ya, a ti no te gustó. No, no tanto. No terminaba bien. ¿La actitud del chiquillo no te llamaba la atención? Es que sí, la encontré como raro. No me gustaba tanto, parece medio el personaje. Friki. Sí, parecía medio friki el personaje. Sí, era un poco intimidante, pero... Pero bueno, pero están hablando era guapo, que les gusta chiquillo, la serie entonces más como romántica y termine con... Es que ese chiquillo se iba al chancho igual. ¿Por qué? Pues bueno, en gusto no hay nada escrito. Bueno, es que uno no 40. Es quien para jugar a... ¿Ah? Se pone más vida después de los 40. Bueno, que preguntemos, ¿qué nivel de vivas? Esa serie la encontré de los 30 años. Esa me hubiera gustado a los 25, ahora sí, ya a los 40. Sí, para un muchachito que no empezaba. Pero hay cosas y a los 40 cosas, no está mucho más vivas. Eso es un poco violento. Hay gente que le gusta las cosas más violentas. Sí, nomás en gusto, está bien. En gusto no, en gusto no hay nada escrito. Por eso ya vas a romper esas cadenas y vas a estar más vivas. No, sí, uno puede estar viva sin tanta violencia. Sí, es verdad. Porque hay muchas cosas que se pueden hacer de manera vivaz. Sí. Sí. Vivas, sí. Está bien. Sí. Bueno, te adoptamos un nuevo término. Sí, me encantó. Increíble cómo camuflas en una situación, en un concepto. De verdad me gustaste. Vivas. Uno con el tiempo se pone más vivas. Buenísimo. ¿Viste? Ahora lo vas a hacer tuyo. Sí, ¿verdad? Más vivas. Integrarlo sí. a tu vocabulario. Cosa, no se imagina cualquier cosa. Mira, ha salido el vivas, ha salido la colaboración. La colaboración. Sí, pues, también. Muy bien, también. Muy bien. Me encantan, me encantan los términos. Sí, sí, sí. Cada vez términos más nuevos. Es verdad. Oye, sí. ¿Y las series colombianas? Como esas novelas, cosas así, ¿no les gustan? ¿Hay algunas cosas de Perfume de Mujer? No, pero Pablo Escobar sí la vi. Ah, sí, ya, bueno, igual. Claro, bueno. Pero es que sí, es un clásico. Bueno, ahí también se veían cosas, ahí también se veían cosas violentas. Sin Senos, sí, también la vi. ¿Sin esa. Senos? ¿Cómo? Sin Senos no hay paraíso. ¿No la vi? ¿La sí, igual la vi. Buena. Sí, no, yo cuando dije el pero comparto el título. Sin Senos no hay paraíso. ¿Y de qué es? ¿De sexo? ¿Cómo le gusta a ustedes? No, para nada. Le ponían, en vez de prótesis, cocaína en las pechugas a la mujer. Pero eran burreras, pero andaban con senos así gigantes, con senos de cocaína. Dios mío, ¿eso pasó en la vida real? No sé, pero era una teleserie, claro. ¿Y senos grandes? ¿Transportaban? No,
normal. Sí, una tontera. Eran pechuguitas. Pechuguitas. Así que. Pero, ¿y tú esa es la única Luz Venegas? ¿No has visto nada más? ¿Película? ¿Cuál? No, ahora no, ya, ponle las. Cachureos. El pájaro loco. Cachureo era un programa de televisión, ¿no era? Sí, no era una serie, ni película. Bueno, pero también hay que acordarse que aquí en esa época no habían series acá en Punta Arenas. Pero por eso, vuelve al 2024 y de las series que... Lo último, lo último. Aunque sea dos añitos, un añito. 365, güey. Estoy voy todo el rato. ¿Películas, Pancho? ¿Tampoco veis películas? No, yo estoy en la casita. No. Sí. Pero, ¿y qué hacía en la casita? ¿Qué ves? ¿Ah? No, ahí la casita no, sí. No, yo en serio, mira, ahora estoy viendo. ¿Qué ves? Ya, ahora estoy viendo esta Respira. Yo también la estoy viendo. Lenta, no, la encontré y mala. No, yo la encontré buena. ¿Sí? ¿Viste? ¿Sí? Sí, la encontré buena. Vivir sin miedo, también la vi. No, ¿la viste? No. Una pareja perfecta también vi de la... Que ahora es miniserie. ¿Viste que o son miniseries o son series o son...? Ay, me da miedo. Mira, me gustan las miniseries, son muy cortitas. La de David Beckham con su mujer. No la he visto. No. Bueno. Pero eso es como un docu-reality. Sí. ¿O sí, es sí. serie? No, es como, claro, como un docu-reality. Ah, ¿tú crees que hablemos solamente de pero series? Claro, porque ¿qué decías que en la pauta? Series y películas. Sí. Claro, yo me quiero poner un poco más vivaz y cambiarlo de reality. No, con ese nivel de vivaz no se puede. No, pero escúchame. Muy ¿sí? Bueno. Que Georgina, no es Georgina, esa de Cristiano Ronaldo. No, esa de Cristiano Ronaldo. Sí. Po. David Beckham, yo lo encuentro buen musicista. Estupendo. Sí, ¿sí o no? Sí, 100%. Ahí no hay nada que decir. Nada que hacer. Nada que hacer. Como Brad Pitt. Sí. Sí, pero, es que... pero inclusive lo encuentro más guapo que Brad Pitt. A Beckham. Sí, pues. A Beckham, tú no. No, yo creo que andan ahí. Parejo. Igual de guapo, sí. Si tuviera que escoger entre los dos, estaría difícil. Ambos. Más vivas. Venga para acá. Más vivas, imposible. Y como una que está vivas, para que de uno vengan los dos. Es que no me puedo decidir. Sí, no puedo decidir. ¿Sabes qué más? Vengan para acá. Listo. Guapos. Guapos. Está bien, está bien. Esos ya no actúan en series, sí, son de películas. Brad Pitt, por ejemplo. ¿Qué cosa? Más de películas. Yo no le he visto hacer series a Brad Pitt. Películas nomás. ¿Y has visto esa Comer, Rezar, Amar? De la Julia Roberts. Sí, la vi. Película esa. Es muy buena. ¿Cuál? Comer, rezar y amar. No. Es tremenda. Es sexual también. No. Es para cuando mujeres están ahí sufriendo por rupturas amorosas, por ejemplo, o ya varios sucesos desafortunados, amorosos en la vida. Poco vivaces. Y... Claro, ¿ya? Quizás poco vivaz, sí. Una mujer, bueno, Julia Roberts, obviamente. Julia Roberts, es la protagonista. Y ella obviamente viaja por el mundo, se va a hacer un viaje en su encuentro de ella misma. Viaje la vida loca, se fue. Viaje, no. Donde finalmente. La vida loca. Esos viajes que van a recorrer el mundo es la vida loca, la cosa sexual. No, como un viaje espiritual, Sí, de verdad. Un viaje de libertinaje. Pero al final encuentra como a su verdadero amor. Sí, es bonito. Ya, sí. Y se enamora y todo, y termina con un buen... Termina con un buen muchacho, pero... Sí, qué risa, porque a mí me la recomendó una amiga. Cuando yo la vi, yo dije, ¿y con esa wea terminó? Pero... Oye, qué feo. Pero a ella también le costó convencerse. ¿Pero por qué? ¿Porque era feo el muchacho? ¿No se opinó los cuerpos ajenos? No, capaz que no se veía. Bueno, los pectorales. No se vio mucho, pero era buenito el hombre, era buenito. Sí, era bueno. Sí. Así que esa no muy película, buena, comer, rezar y amar. Comer, rezar y amar. Sí. Todo mezclado. O sea, ella le pasa chancho porque viajó a Italia y se pero es una película muy así hippie chicksen y se va a la India. Sí, pues se va a la India y eso. Y onda haciéndome a la yoga. Sí, porque viste que yo hago yoga. Sí, por eso. Ella se sintió como Julia Roberts. Yo me sentí como Julia Roberts. Dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Que no estoy en Italia comiendo pasta y mamá mía. Sí. Es lo tuyo. Es lo tuyo, amiga. Es lo tuyo. Yo me sentí en el momento que le dije, tú sabes que la cosa italiana es tira. Sí. Eso, es por eso. Por eso. Ya. ¿Te sentiste como la Julia Roberts? Sí, tiene buena película Julia Roberts. Como Julia Roberts. Sí, bueno. ¿Cómo se llamaba esa de aquí con el buen mozo que ejercía la prostitución ella? ¿Cuál? ¿Mujer bonita? No, Richard Gere. Mujer bonita. Mujer bonita, linda, película. Wow. Sí. Richard Gere igual lo encuentro bien guapo. Estupendo. Sí, estupendo. Richard Gere también. Yo todo lo encuentro estupendo. Yo también, güey. ¡Ah! ¿Qué vivas? Ya rompí cadena y ya. Esos estereotipos tontos, ¿eh? Ya rompí esta cadena, la rompí. ¿Ah? No, pero uno puede encontrar de buen mozo. Sí, obvio. Ah, joder, también lo encuentro muy hermoso. Todo lo había encontrado. Joder, está ahí. Lo encuentro muy hermoso. A los humanos igual lo encuentro hermoso.
A Richard Gere. Cáchate también. El nivel de vivaje en el que quedo, pobre. No, si cáchate. Tampoco es que le ando haciendo que me hagan un chupa adentro o no, pero estoy diciendo que lo encuentro buen mozo. Ay, Pancho, ¿qué te pasa? Dios mío. Oye, Dios mío. Ya, Julia Roberts, entonces. Sí. ¿Entonces te gustó? Buena, ya, ¿alguna tú una película? ¿Película? Sí, sí, película. Liberen a Willy, por eso mi tatuaje. Free Willy. Oh, ay, Dios. Y ahora lo muestra con todo. Ahora lo muestra con orgullo. Con orgullo. Estíralo, Pauli, estíralo. Pero ahí, ahí para que se te vea ahí más. Ahí se ve más orca, más orca. Y estos puntos son el pan excesivo que como. Un día prueba. Prueba. Mira la que me salió. La otra. Oye, y me salió, ¿sabes? Me salió como con un diagnóstico médico. Me dice, ah, tus puntitos, ah, sí, eso es por el pan que consumes. El gluten, yo, el gluten. El gluten. ¿Sí? El gluten. Esto el gluten fue por los, pan. Por los porotos quemados, sí, que me dieron cuando era niño. No, qué tremendo. ¿Ah? Sí. ¿Qué te dio la señora cuando era Juanita? Pero era buena esa película, bonita. Era Willy, sí. Sí, un clásico, sí, también. El otro día, ¿sabes cuál me vi? Que ya siento que es de viejo, pero cada vez que puedo la pillo y la veo. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Este, el del que se casa en una isla. El náufrago. El náufrago, ya, sí, pues sea antigua. Película lenta, larga y mala, pero sí, me encanta. Sí, bastante larga. O sea, llorando cuando se le pierde la pelota. Sí, no estaré con depresión. Yo no estaré. ¿Ah? ¿No pude parar de llorar? ¿De sí, verdad? De verdad. ¿Lloraste? Yo lloro. ¿Pero eres de los que lloras con las películas? O sea, con ahogos. ¿Eres con la...? No. Ya. Llanto con hipo. Yo puedo, yo de repente veo videos. Pero la película más triste y que más ha llorado. La película más triste. La del triste, perro ese, la del... La película de mis propias vidas. No, la cual historia. Este la película... Sí, la razón no, de estar contigo, la del perrito ese. Sí, que se muere. Menos mal que no la he visto, porque soy buena para llorar. No, pero es que... Yo sí, porque yo soy muy... Ah, cierto que tú eres muy pet friendly. Sí, dog lover, la Pauli. Dog lover. Y por dog eso lo recomiendo. Y por eso lo recomiendo. Oh, si usted no la ha visto. ¿Qué será tú que véala, tú habías sido tan ya amante de los animales? Es que me encantan. No me gusta, me encanta. No, me encantan los perritos. Yo lloré, sí, mucho. Es increíble, toda la vida tú has tenido una explicación con los perros. Mm. Pero con los perritos no más, o gatitos. Todos los animalitos, Amaya, no, todos puedo, los animalitos. No puedo ir a un animal sufriendo. No puede, ay, me supera, no, me sobrepasa. Oh, ay, sí, Dios. ¿Verdad? Yo he tenido hartos animales. ¿Ah? ¿Sí? Sí, pues yo vivía en departamento de Concepción, entonces no podía tener ni perro ni gato porque los no lo permitían. ¿Encerrados en un departamento? No me permitían. Entonces yo tuve pollos. ¿Viste cuando me regalaban los pollos? En el Unimark. ¿Qué hace un pollo de gracia? ¿Cuándo en el Unimark te regalaron pollo? En el Unimark, en Concepción, en el Unimark, cuando no, estaba salió, terminó ese pollo. Un candidato terminó que era dueño cocina de los Unimark. ¿Ya? Regaló pollo. Hablemos de candidato para que no nos metan un pollo. No aprendió la lección, güey. Pero fue hace muchos pero años. Pero así, ahí nomás. Ya, y uno iba al Unimark y te regalaban un pollito en una cajita. Acá regalaban ollas, güey, pero pollitos, mira. Pollito. Ya. Entonces sí, nosotros con mi hermana salimos también con pollos. Po. Un pollito cada uno, no un pollito bebé cada una. Sí, pues, y ahí jugábamos con los pollos. ¿Pero cuánto tiempo duraron los pollos? No, hasta que murieron, po. ¿Pero ya, de qué murieron? ¿Cazuela? ¿Murieron? ¡Ay, Pauli! ¿Con 18? ¿Con 18? ¡Cazuela! ¿Es que terminó en cazuela? Obvio, no, obvio. Oye, pero ¿qué tontería tener un pollo? ¿Y qué hacían sí, los pollos? No, nada, pero ahí los teníamos. ¿Hacían como la de Diana Barrientos? ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Qué cosa! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, eso parecía un perrito! Son como unas tortugas esas. ¡Ay, ay! ¡Ya! Sí. Ya. Sí, tierra, bueno. Bueno, nada, pues teníamos estos pollitos ya, y le dábamos comidita ya, y ahí nada. La engordaban bueno, para cuando llegue el para momento y se la no, ¿qué más tuve? ¿Loro? Ya. Un loro igual. ¿Tuviste un loro? Ya, por lo menos el loro repite ya, pero algo. ¿Qué onda? Los loros viven supuestamente como 60 años, ¿no? 50 años. No, en mi departamento. Sí, ¿qué pasó más tuve? Con tortuga, también tortuga. ¿Lo regalaste después? Tortuga, peces, igual peces. Más raro. Hámster. ¿Ya? ¿Viste? Toda la sí, cosa pequeña. ¿Tuviste ningún animal que se puede ahora en jaula? Un perrito. Sí, todo exótico. Sí, es increíble cómo es desconmensurado tu amor por los animales. Conejo. Siempre, los conejos igual. También. También ya, pero y el loro me causa incertidumbre. ¿El loro qué pasa? ¿Lo regalaste? Pepe. Que... Sí, ¿lo al final vendió? Sí. Pepe. Pepito. ¿Cómo el lorito Pepe. 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 Sí, y hablaba, sí, te hablaba todo. Ah, sí, no, como repiten. Repiten un poco, po. Pero tampoco es como que, ah, que hablaba. Tremenda conversa, no. No, para nada. Oye, mira, ¿y los peces? Canarios. ¿El animal no afuera? Gatitas, todo eso tuve. ¿Gatitas o catitas? Catitas, los pajaritos, los pajaritos, sí. ¿Ya?
todo eso. Y todos se les morían rápidamente. Sí, o pero los alimentaban. Los alimentaban. Sí, duraban su lo que tenían que durar y después ya. Yo creo que los regalaban. Y nos decían, no, esa es que se escaparon. Ah, cuando tú eras chica. Le dejaban la ventana abierta. Sí. Cuando eras chica, tu mamá lo regalaba. No sé, yo pienso, porque cómo se. Tanta muerte igual. Tanta muerte animal que. Mamá, de la Pauli, cuente la verdad, por favor. ¿Qué pasó con los animales? ¿Qué pasó? Perfectamente funable en esta época. Ah. Tanta muerte, tanto pajarito. No, pero es que claro. ¿Dónde iban a dejar el vertedero? No, pero ¿dónde dejar tantos cuerpos? No sé, no tengo idea. Dios mío, qué adolescencia más extraña tuviste tú. Sí. Bueno, háblame de Transpetrol, por favor. Vamos inmediatamente a conversar y a saludar a nuestros amigos de Transpetrol, que ya están pronto a inaugurar acá en la ciudad de Punta Arenas. Hoy les vamos a comentar, obviamente, que es una empresa especializada en servicios integrales de abastecimiento de combustible, con más de 35 años de experiencia en Magallanes. Y si vas en la ruta a Natales o vienes a la capital regional, tu punto de parada obligado es la estación de servicio Transpetrol, en el kilómetro 52. Ahí se encuentra Transpetrol. Muy bien. Muy bien, qué bien Transpetrol. Oye, qué buena suerte va Transpetrol. No, ¿viste? Va, y sí, dicen que van a volver a hacer algunas cositas. Se vienen cositas. Que fue nuestra representación. ¿De qué pasa? ¿Cómo lo trataron? No, excelente. Aparte es tremendo, tremendo servicio centro que están haciendo acá en Punta Arenas. Ya, me parece topísimo. Muy bien. Oiga, maravilloso. Así que un día vamos a ir a hacer el programa ya. Ya, muy bien. Nos queda sábado y domingo celebraciones, qué rico. Todavía. Sí. Sí, pues todavía. Y para los que ya necesitan recuperar el cuerpo, es buen momento también para ya recuperar el cuerpo. Como también es buen momento para retirarnos. ¿Por qué? Porque nos vamos, pues. ¿Verdad? ¿En serio? ¿Terminamos tan rápido? Así es. Oye, tengo derecho a ser. Y no recomendamos nada decente para la gente. Hablamos exactamente de 4 minutos y medio de serie 365. Y 50 minutos pura estupidez. Sí, perdón. Poco vivaz. No, perdón, poco vivaz. No. Bueno. Ya nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Ya, nos vemos el próximo viernes. Besos. Chao, chao. Adiós.